noches y bienvenidos al Daily End. Yo soy Amanda Díaz. Bienvenidos a un lunes. Empezamos una nueva semana con muy buenas energías después de un fin bastante cool. ¿Qué hicieron su fin de semana? Nos pueden contar @más23tv, @AmandaIsabelle con el hashtag Daily End. Empezamos de una vez el programa del día de hoy con una noticia que personalmente no me gusta. No me gusta porque en verdad estoy bastante dolida de que Zayn Malik se haya ido de One Direction. Vamos a ver qué nos trae este chico ahora, después de, bueno, ahora que está empezando su nueva carrera como solista después de haber abandonado esta banda. Después del revuelo mediático causado a raíz de su decisión de abandonar One Direction, el cantante Zayn Malik se ha mantenido al margen de eventos públicos durante todo ese tiempo, hasta este viernes pasado, cuando Zayn por fin ha reaparecido por primera vez desde que el pasado mes de marzo el grupo anunciara a sus fans que después de 5 años, Zayn Malik había decidido dejar One Direction. Ha sido en la gala de los Asian Awards en Londres, donde el artista acudió acompañado por su madre, Trisha Malik, con un nuevo look. Zayn se cortó el cabello, un cambio que se añade a esta nueva etapa de su vida fuera del grupo que le catapultó el éxito, estrenando carrera en solitario, y dice que está planeando su boda con su novia. ¿Qué opinarán sus ex compañeros de todos estos cambios? Y a Victoria Beckham le dieron el Oscar como la mejor mamá del mundo para celebrar su cumpleaños número 41. Cumplir años no es ningún problema para Victoria Beckham, ya lo dejó claro el año pasado cuando se despidió de la treintena en su mejor momento personal y profesional. Aunque parece que no pasan los años para ella, Victoria ha soplado este viernes 41 velas, un acontecimiento que ha celebrado como a ella más le gusta, rodeada de su familia. Victoria aprovechó su viaje a Los Ángeles, donde el jueves acudió a la gran fiesta de Burberry junto a su marido y sus 4 hijos, para celebrar su gran día en la ciudad que más le gusta. En mi lugar favorito en el mundo y con mi maravillosa familia, escribió la diseñadora y la ex Spice Girl en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en la que se le puede ver de espaldas con el precioso paisaje californiano de fondo. Victoria, además, utilizó las redes sociales para mostrar el divertido y emotivo regalo que le ha hecho su familia, una figura con la forma de un premio Oscar con la inscripción Madre del Año. La diseñadora no solo puede presumir tener una familia que la adora, sino también amigos muy buenos como Eva Longoria, que aprovechó las redes sociales para felicitarla públicamente con cariñosos mensajes. «Felicidades a la mujer más hermosa por dentro y por fuera, te quiero», escribió la actriz de Mujeres Desesperadas. Y es momento de conocer el tema del día de hoy, porque hoy cumple Carly Rose Sinclair. Un plan prepago desde $9.99 que te da todo, data, minutos y SMS que nunca ves. ¡Actívalo ya! Digicel responde. Presenta. Carly Rose Sinclair nació el 20 de abril de 1999. Ella es una cantante, compositora y actriz del teatro infantil estadounidense. En diciembre del 2012 se convirtió en el segundo lugar en la segunda temporada de la versión estadounidense de The X Factor, donde fue asesorada por la cantante estadounidense de pop Britney Spears. Comenzó su carrera como actriz en el 2006, luego de hacer su debut en Broadway en Los Miserables, como la joven Cosette. Entre otros papeles en teatro, originó el papel de Chloe, hija de Alice, en el musical de Broadway 2011, Wonderland. Interpretó un personaje regular en la temporada 3 de la serie de televisión The Electric Company y ha cantado el himno nacional de los Estados Unidos para los grandes acontecimientos deportivos. Sinclair nació en Nueva York y reside en Mamaroneck, Nueva York. Comenzó a cantar a la edad de 2 años, imitando a varios de los intérpretes en los primeros años de American Idol. Tomó numerosas clases de canto, baile y actuación, y uno de sus profesores le puso en contacto con una agencia de talentos de Nueva York, que la contrató. Le gusta el softball y tiene un hermano mayor llamado Russell. Un plan prepago desde $9.99 que te da todo, data, minutos y SMS que nunca ves. ¡Actívalo ya! Digicel responde. ¡Presentó! Y Matthew McConaughey y su esposa no tienen que gastar dinero, señores, en estilistas, ni mucho menos en alguien que le ayude a escoger la ropa, porque su hija de 5 años se encarga de ese trabajo. Matthew McConaughey y Camila Alves siempre se han distinguido por su estilo relajado, playero y bohemio, pero al parecer tienen en casa a alguien que se toma muy en serio la moda. Según confiesa Camila, su pequeña hija Vida es toda una fashionista en potencia. Y es que con tan solo 5 años de edad, Vida está dando ya muestras de su interés por las prendas y cómo combinarlas antes de salir de la casa. No podemos olvidar la aparición de la pequeña durante la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de Matthew
en noviembre del año pasado, con un hermoso vestido floreado de Dolce & Gabbana. Vida fue la sensación del evento. No solo el diseño llamó la atención, sino que estaba perfectamente combinado con unos zapatos rojos y el peinado a juego, con un recogido de trenzas francesas, muy en tendencia. Parecía que el styling lo había hecho los mismos diseñadores, pues el look era muy similar a como la firma lo había manejado en sus lookbooks. Y parece que Vida no es la única que decide cómo vestir. Sus hermanos Levi y Livingston también cuentan con su propio estilo. Tienen opiniones fuertes. Estos días en los que yo elegía lo que iban a vestir, esos días se han ido. Levi de 7 años, Vida de 5 y Livingston de 3 son una mezcla perfecta de sus famosos papás y al parecer veremos mucho más de ellos en el futuro. Y el príncipe Harry sigue derritiendo corazones en Australia y también está encargado de hacer muchas obras de beneficencia. Después de haber demostrado sus habilidades jugando rugby en silla de ruedas en los Juegos Invictus el año pasado, es lógico que el príncipe Harry de Gales intentara nuevamente un reto similar, pues ahora practicó fútbol australiano en silla de ruedas, como parte de su visita al Down Under. El príncipe se encuentra de gira por Australia, donde se reunió con algunos miembros del ejército heridos y lesionados en el centro de recuperación de soldados. Ahí se animó a participar en las actividades deportivas del lugar. El capitán Harry de Gales, como es conocido en el ejército, se encuentra a la mitad de su viaje de un mes en dicho continente. Las primeras dos semanas del recorrido, el miembro de la realeza británica visitó North West Mobile Force y la Primera Brigada. Durante su viaje, el hijo menor del príncipe Carlos de Gales también se ha reunido con los nativos de la comunidad Wurrung en Punurruma. Ahí Harry convivió con los ancianos y los niños de la comunidad indígena. Y alguien se escapó, señores, porque finalmente sabemos la fecha de la boda de Anaí. Finalmente se dio a conocer que la boda de Anaí se realizará el próximo 2 de mayo. Y no fue ni ella ni su futuro esposo Manuel Velasco, el gobernador del estado de Chiapas, quienes dieron la noticia, sino el cantante Mario Sandoval. Me invitó, pero no voy a poder ir, es el 2 de mayo. No iré porque ese día tengo la boda de mi mejor amigo, confesó Mario Sandoval en una entrevista con la prensa. Anaí y Manuel Velasco no habían querido dar esta información sobre la boda, pero en el pasado habían dicho que querían que todos los mexicanos asistieran al evento si así lo querían. Durante una entrevista que dio la prensa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Velasco dijo que al evento asistirá por lo menos 1,000 personas, entre los que se destacan políticos renombrados, y se espera que Ana Gabriel, una de las mejores amigas del novio, cantara el Ave María. Velasco Coelho, de 35 años, también expresó que el vestido de novia de Anaí se mostrará a todo público durante esta semana en la Catedral de San Cristóbal y que fue realizado por el diseñador Benito Santos. Sin duda, estamos a muy poco tiempo de ver a Anaí convertida en la esposa del gobernador Manuel Velasco, pero ella debe ser la más emocionada en que ese 2 de mayo llegue muy pronto. Es momento de irnos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más del Daily End. Estamos de vuelta con el Daily End y le quiero dar las gracias a Express Panamá por mi outfit del día de hoy. Los pueden encontrar en Multiplaza en el piso 1 en Plaza de la Luna. Seguimos con más noticias y es que a Thalía le estaban entrevistando y se le fue algo bastante delicado y luego se arrepintió. Vamos a ver qué fue. Thalía confesó uno de los momentos más difíciles de su vida a una conocida revista de espectáculos y es que informó que perdió varios bebés en su intento por ser mamá. Algo que muchas mujeres han enfrentado, pero que no por ello deja de ser tremendamente doloroso. En una entrevista telefónica, Thalía expresó lo feliz que está por haber logrado todo, desde su carrera estable hasta una familia llena de amor, pero sorpresivamente y como sin querer, reveló que ha perdido varios bebés a lo largo de su vida. Cuestionada por el periodista sobre cuántos bebés fueron, Thalía se arrepintió de haber hablado de eso y simplemente contestó: "No sé ni por qué te dije eso". Esta información se da a conocer a semanas de que se publicara una fotografía de Thalía junto a Rafa Nadal y David Beckham, quienes compartieron una linda noche en Miami al celebrar el cumpleaños de Tommy Hilfiger. Y oficialmente Penélope Cruz va a estar en Zoolander 2. Una de las películas que sin duda está causando mucho escándalo es Zoolander 2 y te informamos que Penélope Cruz formará parte del elenco. Esto según lo dio a conocer Ben Stiller desde su cuenta de Instagram, en donde compartió una imagen de la actriz.
entusiasmado de anunciar que Penélope, pequeña Penny Cruz, se ha unido al reparto de Zoolander 2, escribió en Instagram Stiller, que acompañó el pequeño texto con una imagen de la actriz cuando era niña. La participación de Cruz en el film ya había sido adelantada en noviembre en Estados Unidos por el portal de cine Deadline. Stiller recurrió a una fotografía de la madrileña para rectificar la noticia. Y Brad Pitt nos ha sorprendido a todos con su nuevo cambio de look. Esperemos que ahora sí le den otro Oscar. Brad Pitt vuelve a sorprendernos con un cambio de look para la cinta The Big Short, en donde comparte créditos con Ryan Gosling, Christian Bale y Steve Carell, y para el que seguramente subió unos kilitos. Esta nueva película de Brad Pitt está adaptada de la novela The Big Short Inside the Dumbbell Machine de Michael Lewis, en donde se narra la razón por la que hace unos años se vivió una tremenda crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. El esposo de Angelina Jolie no es novato en los cambios de look, y es que en cintas como El Curioso Caso de Benjamin Button, Inglourious Basterds, The Counselor, entre otras, ha tenido que modificar su look y atuendo. Esta película podría ser una nueva posibilidad para que Brad Pitt logre una nominación al Oscar por su actuación, ya que ha logrado en Moneyball, 12 monos y obviamente El Curioso Caso de Benjamin Button. Además de The Big Short, Brad Pitt también espera el estreno de By the Sea, que realizó junto a Angelina Jolie, y del rodaje de la película África, que también será dirigida por su esposa. Es momento de saber en qué andan nuestros artistas favoritos con el segmento del paparazzi. Un plan prepago desde $9.99 que te da todo, data, minutos y SMS que nunca vence. ¡Actívalo ya! Digicel responde. Presenta. Plan prepago desde $9.99 que te da todo, data, minutos y SMS que nunca vence. ¡Actívalo ya! Digicel responde. Presentó. Y esto sí es lo más ridículo y la falta de respeto más grande que he escuchado de lo que va de esta semana, o sea, hoy. Señores, en el Festival de Cannes han prohibido los selfies. ¿Ellos quién se creen? ¿Cómo me van a prohibir a mí? En verdad que si yo quiero tomarme un selfie, yo no me lo puedo tomar. Eso no me parece. Además, eso no es una ley, ellos no pueden prohibirlo nada. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Festival de Cannes y yo necesito que ustedes me cuenten en verdad si ustedes están de acuerdo con esta ley, @más23tv o @mandisabella con el hashtag DailyEn. Pero si fuera por mí, hago una huelga, creo que dije, sin ropa, con pailas, para que no permitan esto. No es justo. A diferencia de otros eventos del cine, el Festival de Cannes no desea que los famosos tomen selfies. Algo que parece salir de los Juegos del Hambre ha sido anunciado por el Festival de Cine de Cannes, y es que esperan que los famosos respeten a la ceremonia y eviten tomarse selfies entre ellos o incluso con los fans que rodearán la alfombra roja. Aunque consideran que no pueden prohibir como tal los selfies en Cannes, sí esperan que las celebridades dediquen su tiempo únicamente a posar ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación que visitarán este lugar. No hemos prohibido los selfies, no tenemos ese poder policial y no tenemos ganas de ser vistos como coercitivos, afirmó Thierry Fermoux, el delegado general del Festival de Cannes, que señaló que lo que harán desde la dirección del certamen es lanzar una pequeña campaña para reducir esta práctica contemporánea. Los selfies, según expresa el directivo, es a menudo una práctica extremadamente ridícula y grotesca, que retrasa el estricto horario que se marca la organización para la celebración del famoso desfile por la alfombra roja y la subida de las escaleras. Bueno, ya para cambiar el tema y a pasar este trago muy amargo con esto de los selfies, vamos a ver más noticias, y es que parece que a Dakota Fanning la confunden con una de las hermanas Olsen. Las hermanas Olsen son súper famosas, pero Dakota Fanning las conoce muy bien porque la confunden con ellas. Dakota Fanning podría ser confundida por su hermana Elle Fanning, a quien conocemos por Maléfica,
pero piensen que es una de las hermanas Olsen, al menos nosotros no lo imaginamos. Lo sorprendente es que muchas de las personas que la ven en la calle la confunden con alguna Olsen, e incluso dijo en una entrevista que sus vecinos le han dicho ese famoso apellido por accidente. Pero ella no se siente mal por eso, y es que Dakota Fanning fue a la preparatoria con una de las hermanas Olsen, la más pequeña, Elizabeth, y que ahora ha alcanzado la fama por su participación en Godzilla, Los Vengadores, la Era de Ultron. Y es momento de irnos a otro corte comercial y ya regresamos con la última parte del Daily End. Estamos de vuelta con el Daily y ustedes no se pueden perder el Titen de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Señores, van a traer algo súper cool que ustedes no se lo pueden perder. Seguimos con más noticias y es que George Lucas está súper contento porque finalmente va a poder ver una película de Star Wars sin saber qué es lo que viene. El director George Lucas rompe el silencio de la nueva de Star Wars y se considera feliz por ver una sin saber qué pasa. Tal vez no habías pensado en eso, tal vez sí. Pero nos impacta saber que George Lucas está más que feliz por saber que finalmente verá una película de Star Wars sin saber lo que pasará, según confirmó él mismo durante el Festival de Tribeca. De lo único que me arrepiento de haber hecho Star Wars es de no haberlas podido ver como un espectador cualquiera, sentir esa emoción. Ahora por fin podré ver este nuevo episodio sin saber qué pasará, aseguró Lucas ante un cariñoso público en Nueva York. En una de las charlas programadas por el festival, Lucas fue entrevistado por el periodista y cómico Stephen Colbert, y aunque anunciaron que no hablarían del episodio 7 de la legendaria saga de Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia, fue inevitable hacer alguna referencia. Espero que le vaya bien, que sean buenas películas y que la saga tome otra dirección, dijo George Lucas sobre esta etapa de la multimillonaria franquicia que ha realizado J.J. Abrams, y en la que vuelve a estar en los repartos los actores originales Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Y esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo en estos momentos. ¿Será verdad de que Jessica Alba se está dejando seducir para ser un avatar? No tiene tamaño, en verdad. Yo podría ser un avatar mejor que ella. Pero no para un romance, sino para formar parte de la película Avatar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, Jessica Alba desayunó junto a James Cameron en un famoso restaurante de Los Ángeles, California, donde podrían haber tocado el tema de Avatar. Por otro lado, Avatar no es el único proyecto que James Cameron está planeando. También prepara uno junto a Jennifer Lawrence, en donde también podría trabajar Jessica Alba. La cinta, que hasta el momento lleva el nombre de The Dive, también contará con la participación del director de Los Juegos del Hambre, Francis Lawrence, y cuenta la historia de los buceadores Francisco Pipín Ferraras y su esposa Audrey Mestre. Jennifer Lawrence interpretará a Mestre, quien falleció intentando superar su propio récord de profundidad de buceo. Ferraras rindió tributo a su muerte adentrándose en el mar hasta llegar a la misma profundidad, así que nos tocará esperar para ver en qué película estará Jessica Alba, si será Avatar o The Dive junto a Jennifer Lawrence. Y dicen las malas lenguas que Angelina Jolie podría aceptar un nuevo reto al ser la directora de Captain Marvel. Lo que parece una buena broma es de hecho una gran posibilidad. Según ha informado Angelina Jolie, podría ser la directora que realice Captain Marvel en los próximos años. Y aunque hasta el momento no ha confirmado nada, se dice que está en conversación. De acuerdo a la información que publica Collider, Marvel estaría en busca de un realizador muy bien posicionado en Hollywood y que además tenga un futuro prometedor, algo que después del inquebrantable forma parte de las características profesionales de Angelina Jolie. Otros directores que estarían en la mesa de Captain Marvel son Jon Favreau, Kenneth Branagh y James Gunn, que obviamente han dado mucho de qué hablar con Iron Man, Cenicienta y Guardianes de la Galaxia respectivamente. Más rumores cinematográficos indicaban que Angelina Jolie iba a subir a la silla de directora en la película Mujer Maravilla, pero fueron finalmente negados cuando anunciaron a Patty Jenkins como la nueva líder de este proyecto. Yo voy a tener que empezar a ver esta serie, señores, porque en verdad nunca la he visto, pero con tantas noticias demasiado buenas, voy a tener que empezar, pero es como que 5 temporadas atrasadas. Ustedes no tienen idea quién regresa a esta nueva temporada de American Horror Story. Finalmente se ha dado a conocer que Sarah Paulson se integrará al elenco de la 5ª temporada de American Horror Story, que iniciará en Estados Unidos el próximo mes de octubre.
Sarah Paulson ya se registró en el hotel y en esta temporada ella es la chica más mala de todas, declaró Ryan Murphy, productor ejecutivo, de acuerdo al portal The Hollywood Reporter. Al parecer, Sarah Paulson, a quien se recuerda por 12 años de esclavitud, expresó con su objetivo principal siempre estará en American Horror Story durante el tiempo en el que participe en ese proyecto. Esta no es la primera vez que Paulson entra a American Horror Story. En la primera temporada tuvo algunas actuaciones como una medium, mientras que en la segunda entrega, titulada Asylum, tuvo un rol más protagónico al interpretar a Lana Winters. En la tercera temporada, Coven, Paulson se convirtió en Cordelia Fox, una bruja hija de Fiona Good, la suprema del Alcarre, y en la cuarta, Freak Show, tuvo un papel fundamental en la serie al enfrentarse al reto de dar vida a las gemelas Beth y Dot, quienes se integran a un circo de fenómenos en Júpiter, Florida, Estados Unidos. La quinta temporada de American Horror Story Hotel estará protagonizada por Lady Gaga, Kathy Bates, Matt Bomer, Chloe Sevigny, Wes Wendley y Shane Jackson, la cual será la primera en donde no participe la primera actriz Jessica Lange. Y dicen las malas lenguas que Shakira se hizo una cirugía tras tener a su segundo hijo. Muchos medios de comunicación indican que Shakira estaría dispuesta a todo con tal de regresar a la silueta que tuvo antes de sus dos embarazos y por supuesto volver a trabajar con una cintura de encanto, algo que la habría llevado a someterse a una cirugía plástica. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, Shakira fue vista saliendo de una reconocida clínica en Barcelona, en donde es bien sabido que se realizan diversos procedimientos relacionados con la estética, así que comenzó la especulación. Personas cercanas a Shakira han dicho que está bajo régimen alimenticio y que sigue haciendo los ejercicios físicos que la han acompañado a lo largo de su carrera, pero de haberse hecho una cirugía esto expresaría su desesperación por volver a su peso. Shakira no es la primera celebridad en hacerse una cirugía tras las últimas dos décadas, más y más famosos han recurrido a esta práctica, que en algunos casos empeora las situaciones. Ejemplos claros de las fallas que tienen estas operaciones está Alejandra Guzmán, Michael Jackson, Lara Flynn Boyle y Meg Ryan, que actualmente está irreconocible. Y bueno, babies, hemos llegado a la parte final del Daily End del día de hoy. Yo sé, dura súper poquito, pero ya mañana nos vemos. Que tengan muy buenas noches, que tengan mañana una muy buena tarde, porque las noches ustedes son completamente míos. ¡Muah!